Ojito con el vídeo que se ve hoy porque es bastante épico, como están viendo en el título. En este vídeo me maquillo de la chica zombie y me he visto de la chica zombie. Este vídeo ha costado muchísimo porque he tenido que ponerme en contacto con un maquillador profesional. He venido a mi casa desde súper lejos. He tenido que ir por tiendas e intentar encontrar ropa súper igual a la chica zombie. Creo que lo he intentado, la verdad. Creo que lo he intentado. Luego tuve que ir a joyerías para comprarme las chapas. Las chapas que van a ver en el vídeo, que es el cosplay de la chica zombie, lo intenté hacer lo más igual posible. Tuve que ir a una joyería porque no las encontré en ningún sitio. Una locura que flipa. Muchísimas horas maquillando. Ustedes van a ver el vídeo que son como unos 6 minutos maquillándome o 5, porque obviamente hay muchos cortes y no grabamos todos, pero realmente estuve 4 horas maquillándome, 4 horas maquillándome, una locura total. O sea, espero que este vídeo lo apoyen a muerte, espero que les guste porque de verdad que tiene muchísimo curro detrás. Aparte que este vídeo pues me he gastado bastante pasta para encontrar la ropa, para el material del maquillaje y demás. O sea, me he gastado un montón de dinero. También las lentillas. Hay una cosa que me pasó en el vídeo que no grabamos. Me compré unas lentillas que me costaron casi 30 pavos y lo gracioso es que no me pude poner las lentillas, no, yo me las quería poner, lo intentamos poner, pero no, porque nunca me había puesto lentillas en mi vida y mi ojo las rechazaba. Total, que al final me gasté dinero para nada en las lentillas, porque al final no me las pude poner, me dio bastante rabia. Me las quería poner las típicas lentillas estas blancas de zombie, creo que hubiese quedado muy muy guapo, aunque la chica zombie no las tiene, pero hubiese quedado el doble de guapo. Pero bueno chicos, espero que valoren el trabajo que tiene este vídeo, que ha sido muchas horas maquillando, buscando un maquillador, esperando todo lo del cosplay y tal, que se pareciera lo máximo posible. Creo que me dejen abajo en los comentarios las valoraciones que dan ustedes a este vídeo de si me parezco a la chica zombie o no, ya que tiene mucho curro. Quiero que todos los nuevos que estén viendo este vídeo se suscriban, dejen un like si quieren que en un futuro vuelva a ser algo de este estilo, ¿vale? De otras skins, maquillando de otras skins, por ejemplo, que ustedes me dejan abajo en los comentarios. Déjenme abajo en los comentarios qué skins quieren que haga el cosplay de del siguiente vídeo, si quieren que haga otro vídeo de esto. Y nada chicos, les voy a dejar mi Instagram por pantalla para que me sigan, porque voy a subir una foto con la chica zombie. Sí, voy a subir una foto, si no hoy la subo mañana a mi Instagram de la chica zombie. Y quiero que se pasen a comentar a ver cuánta gente que esté viendo este vídeo se pasa por la foto y me dice vengo del vídeo. Así que voy a subir ya de ya una foto Instagram y quiero que vayan a comentar vengo del vídeo de YouTube, a ver cuántos comentarios hay iguales, ¿vale? Que estaré leyendo y demás, y seguramente siga a algunas personas entre todas las que comenten. Así que pásate por Instagram a seguirme, a comentar. Les dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción, que estoy haciendo directos diarios, partidas privadas a tope todos los días. Quiero que me sigas por ahí porque nos vemos todos los días por ahí. Y nada chicos, les voy a dejar ya con el vídeo, no me enrollo más. Suscríbanse a todos los nuevos y nos vemos. Ay, espera, que les iba a dejar ya con el vídeo, pero no. Recuerden, código TANIX 229 en la tienda de Fortnite. Entre todas las personas que pongan mi código en la tienda, que me mencionen en Instagram, en historias y demás, estoy agregando gente, subiendo en mi Instagram, en las historias, la gente que me menciona y saludando a gente en mis vídeos. En este vídeo no voy a saludar a nadie porque no quiero que sea un vídeo muy largo, pero bueno, en los próximos vídeos sí que voy a estar saludando a gente que compre la tienda con mi código. Así que los fieles, código TANIX 229, y les dejo ya con el vídeo. Pues nada gente, aquí estamos, nos estamos maquillando de la chica zombie, estamos con en su Instagram en pantalla abajo en la descripción. Y nada, aquí estamos, que me está maquillando a ver qué nos queda de la chica zombie. Pues me siento chica zombie, a ver, gira por la pantalla para verme. Dios, ¿sabes? Brutal. Pues nada, ya estoy entera de verde. Di algo. En proceso. Seila, mira, Seila, estoy verde, ¿te gusta? Te maquillamos verde a ti. Ahora vamos a empezar los ojos o la boca. Que te seque un poco y vamos a seguir con la... a hacerte la cara. Es súper profesional, miren. Ahí es como... así como tiene que quedar. Los labios parece que los tiene rosa, ¿eh? Realmente me estoy maquillando de alguien. ¿O no, vos? No me voy a ver, gente, hasta que termine el maquillaje para reaccionar, para ver mi reacción. Ah, sí que tengo ganas de verme, pero no me puedo ver todavía. cosplay quieren que haga. A ver si dentro de un tiempo volvemos a hablar con Juan y que nos haga algo guapo. Así que nada, quiero que todo el mundo se suscriba, deje un like y ponga en los comentarios qué skin de Fortnite quieren que me haga. La próxima va a ser claro, porque me van a poner la skin de dinosaurio, ¿no? Pues nada, yo no me he visto de momento, pero sí va de momento que todavía no me he visto, me quiero ver. Cuando acabe de maquillar, reaccionaré a cómo va a reaccionar él, chofe de guagua, maquillador en la isleta. Y eso, reaccionarán mis hermanos, mi madre, que la llamaré por videollamada. Así está el cambio de momento. Que tengo un 70% más o menos. Se podría, un 55, 55. Un 55, yo creo. A ver, te voy a decir, ¿cuántos likes, cuántos me gustas pides? O sea, yo solo pedí unos 3.000, 4.000, ¿cuántos pides por el vídeo este? Para que subamos el siguiente, el de la gente reaccionando. Tú di. ¿Cuántos pedimos? 5.000 likes para que subamos el siguiente vídeo. 5.000 likes y subimos el vídeo que vamos a grabar hoy de la gente reaccionando a la calle y haciendo un montón de cosas más. 5.000 likes y lo subimos. Por la peluca, y yo todavía no me he visto. Y ahora va a ser lo complicado, ¿no? Porque tienes que cortarle el fleco a la peluca, ¿no? Sí. Tienes que cortarle el fleco a la peluca para que quede igual. Mi pelo no lo puedo hacer porque es muy largo. Para que quede igual que las críticas son, que tienen el fleco así para un lado. Bueno, ahí tienen la foto. La peluca, la verdad es que es prácticamente el mismo color, o sea, del mismo color. En esa foto es el pelo más oscuro, pero yo tengo una foto aquí de la chica zombie que es el pelo, está súper igual el color que este, ¿eh? Así va la cosa de momento. Todavía falta vestirme, que me retoque los brazos, que me ponga las rayas y todo. Y la peluca es casi un milagro porque le corto el flequillo, mire. Claro, y encima con mi pelo la peluca ha quedado pequeña. Yo con las gafitas y todo, ¿eh? Ay, no me he visto todavía. Di lo que acabas de hacer con el pelo. Se quita liada el pelo con la peluca. Vale, gente, ya estoy lista, así que ahora toca verme. Ya está, ahora toca verme. Ah, mira, faltan los dedos, que me los ponga verdes. Vale, en lo que me ponen los dos verdes voy a verme, vale, todavía no me he visto. A ver. A ver, venga, a ver. Yo brutal, loco. ¿Qué hice? A ver. A ver si enfoca, espérate. Yo los ojos. Los ojos, qué grandes. Yo, qué pasada. Yo brutal, ¿eh? Miren las chapitas y todo. Yo me parezco igualito, miren. Qué guapo, está súper guapo, miren los pantalones rotos y todo, por aquí también me pinto verde, por aquí también, lo que mira, si se gira el pantalón, esto está guapísimo, increíble, ¿eh? Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Cuidado con el pico arriba, ¿eh? Es verdad. Te das al techo. Es verdad, te quedas sin pico. Es verdad. Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. No he podido despedir el vídeo porque justo cuando estaba grabando maquillándome se ha quedado sin batería, así que lo voy a despedir ahora. De verdad, ha sido una locura, más de 4 horas maquillándome. La risa fue que, claro, tenía casi todo el cuerpo verde, las piernas no, pero sí que tenía los tobillos verdes, toda la espalda, todos los brazos, la cara. Me quité el maquillaje y me costó la vida, o sea, quitándome me costó la vida. Incluso 2 días después de maquillarme y bañarme todos los putos días, porque me bañé todos los días, no soy otaku. La espalda se me quedó verde, o sea, se me quedó verde 2 días o así, y respirando con el jabón y no se me quitaba, y no se me quitaba. Había partes que no se me quitaba, pero bueno, una locura total. Nada, espero que valoren el trabajo que tiene este vídeo, aunque ustedes vean 5 o 6 minutos maquillándome, realmente fueron más de 4 horas. Aparte de buscar el, como dije en la intro, el que se pareciera más el cosplay, lo que es la camisa, el pantalón. Y nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así dejen un like, quiero que me dejen abajo en los comentarios ideas de la próxima skin que quieren que me maquille o que me vista, que creo que puede quedar muy guapo. Y nada, gente, si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, pues lo haré. Así que todos los nuevos suscríbanse, dejen un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Be carefree lately. Or just ride around the nursery and count sheep.